¿Alguna vez te has preguntado cuál es el rol más difícil de Smite? Ayer puse en Twitter y en YouTube un par de encuestas preguntando qué rol tenía más pacos dentro del juego, y por si tienes curiosidad, han salido estos resultados. Y además, en la propia encuesta tuve un debate con otro chico acerca de un par de roles, que cuál era más complicado de ambos, y eso me ha dado esta idea para este vídeo, ya que sí que siento que en algún PIR los he ordenado del más fácil al más difícil, pero nunca he explicado el orden y por qué yo los considero que tienen ese orden. Así que en este vídeo vamos primero a explicar lo que tiene que hacer cada rol de forma óptima y bastante avanzada para jugarse de una manera que yo considero correcta, y en el final del vídeo daré mi opinión en base a eso. Tomad nota sobre todo los más nuevos, los que estáis empezando en Conquest, ya que son cosas que se tienen que hacer en estos roles y que a lo mejor no sabéis hacer. Vamos a empezar sin orden alguno. Comencemos con la solo, que de base parece un rol fácil de línea, con picks fáciles de jugar, como los guerreros, y en parte es cierto. Normalmente de esta línea solo salen guerreros y guardianes, pero la realidad es que tienes que saber jugar con todo, y sobre todo contra cualquier dios, y eso es mucho microgaming de dios. Y ya no solo saber quién pusea mejor de los dos dioses, qué daño te va a meter cada dios y con qué build, sino tener en cuenta los timers de las waves para vaquear, el de los buffos, saber cuándo meter la presión para invadir un buffo, o no arriesgar cuando tu buffo va a salir, y saber cuándo hacer el proxy farm. Además, tienen que saber generar impacto en el resto de la partida con rotaciones, pero al mismo tiempo no es rotar por rotar, sino que cuando rotan no deben de perder el tiempo ni farmeo con esa rotación. Esto requiere estar atentos al beacon, a la gol, al pyro y mirar mucho el mapa, además de saber leerlo para evitar ganks cuando estos suceden. Y de un rol de línea a uno de mapa, vamos con el support. Mirad, un buen support tiene, primero que todo, que controlar el mapa, de saberlo leer e intuir situaciones que se pueden dar. Eso conlleva mirar los timers de todos los buffos, guardear bien y predecir no solo dónde está el support rival, sino de dónde está el jungla rival y tratar de llegar a todas esas ayudas. Además, tiene que intentar no perder la línea de dúo durante los 10 primeros minutos de la partida y buscarse la vida para más o menos farmear sin hacer perder a sus compañeros demasiado farmeo. Actualmente, esto se hace en la dúo, por cierto, no en el medio. Lo de ir al medio el minuto 5 ya no se hace. Además, teóricamente debería ser el rot de Soulcaller del equipo. Aunque esto es algo injusto, ya que lo puede hacer cualquiera, pero el super es el que más debe mirar el mapa y le facilita un poquito tener este rol. Y en las teamfights, pues tiene que saber cuándo atacar, cuándo hacer peel, y por último debe predecir de dónde viene el jungla para salvar a su carry, tanquear objetivos de la forma correcta y conocerse bien todos los dioses del juego para elegir el super adecuado con tu equipo y para hacer counter al del rival. Postdata, Anubis nunca es el support adecuado. Hoy es el día de hacer cosas aterradoras, ¿no? Pues no hay nada más aterradora que los equipos de Ranked que me tocan. Hoy voy a estar toda la tarde en directo, se sortean 8.000 gemitas de cada mes para los suscritos, además de 12 skins, 10 para subs y 2 que dejo ahí para la plebe. Para los no subs, puedes venirte al directo, te quedas hasta el final, aunque sea AFK, y te puede tocar nada más. Ya sabéis, plataforma morada o plataforma roja, aunque que suscrito a la morada, así que veníos a la morada. Sigamos con el vídeo. Y de compañero de dúo al otro, un ADC lo único que tiene que hacer es farmear en early, saber si puedo o no jugar el uno contra uno contra el ADC rival y ponerse wards. Ya, eso es todo lo que tiene que hacer en la línea, no morir y predecir los ganks. Como mucho le puedes añadir cuando rotar, que es casi nunca, y cuando hacer split push. Además, ahora mismo va cogido de la manito del support toda la partida en el early y solo tiene que seguirlo en teamfights lo que cualquier carry, posicionarse bien y predecir de dónde viene el jungla o el solo rival. Y los objetivos, pegar al objetivo y hacer el mayor daño posible en las teamfights. Ya, se acabó. ¿Que por qué la gente considera que es el rol con más pacos? Porque lo poco que tienen que hacer, lo intentan hacer más. Hacen más de lo que tienen que hacer y no tienen que hacer tanto. Es un rol muy simple, jugando normal. En cuanto al jungla, básicamente tiene que hacer todo lo que hace el support de inicio, salvo la parte de proteger. Es decir, tiene que leer el mapa y predecir las rutas del enemigo, además de timar los buffos y farmear bien.
Simplemente este rol va un punto más allá, porque con este rol sí que puedes meter presión en cualquier línea y tienes que saber en qué línea gankear y qué línea dejar sola. Si además puedes invadir buffos con esa presión, pues mejor. Y por último, tienes que predecir ganks enemigos que puedes contestar, tanto yendo al counter gank, como gankeando otra línea o robando el farmeo del jungla rival por la otra parte del mapa. Y luego en las teamfights tienes que saber posicionarte para llegar a los carries y saber cuándo entrar, que normalmente tienes que entrar el segundo o el tercero a la teamfight. Sueles ser como ese cazador felino paciente que ha evitado los wars enemigos y que ataca cuando todos están concentrados en otra cosa. Y para terminar, el medio es parecido al ADC, simplemente su línea no tiene uno contra uno o no debería tenerlo porque no suele tener ayudas al estar en medio, básicamente es fácil que todo el mundo llegue, lo cual hace que reciba más visitas también del enemigo, pero básicamente es lo mismo, limpiar la wave, intentar hacerse las midcans y buffos siempre que se pueda, poner wards y predecir los ganks. En teamfights lo mismo que el ADC, posicionarse bien, leer dónde está el jungla o el solo enemigo y cuándo van a entrar, pero sí que tiene que estar un poquito más atento a cuando haya una ulti de tus support o tú solo a la backlane para tirar tu combo a esa zona y hacer el mayor daño posible. Tu trabajo es ese, básicamente hacer daño en área y asegurar los objetivos como el Fire Giant, la gol y poco más. Vale, y ahora ha llegado el momento de ordenarlos. Los voy a ordenar del que yo considero el más fácil al rol más difícil. Aunque si habéis escuchado toda la explicación previa, más o menos os vais a hacer una idea del orden que va a tener. Tengo que decir que los dos primeros, los dos más fáciles, están súper igualados y según el meta puede ser el uno o puede ser el otro. En esta ocasión voy a poner al medio. Creo que el mid es el rol más fácil de jugar, es el mío y lo considero el más fácil de jugar. Vale, básicamente porque siempre vas a tener ayuda. Es verdad que te pueden arruinar, es cierto, pero en este vídeo no vengo a quejarme. Me estoy planteando una situación idílica y la realidad es que solamente tienes que farmear. Estás en una línea que, pese a que puede venir muchos visitantes, es muy segura, es muy abierta y realmente solo te pueden entrar por tres sitios, con lo cual es muy fácil tenerlos guardeados si te ayuda un poquito el supo o el jungla a guardear. Incluso con solamente dos wards ya sabes más o menos cuándo tienes que salir para atrás y ya. Y además tus picks, por norma general, salvo que sea un asesino o un carry o tal, limpian la wave de un solo cate, con lo cual eso es mucho tiempo que te ahorras para ir limpiar la wave y ya poder irte a otro sitio, ya sea a la torre para estar más segura o más seguro, perdón, o segure, como os pongáis, y hacerte midcans, buffos y poco más. En las teamfights pues tienes el rol, como os digo, de carry. Simplemente tienes que saber posicionarte bien, esconderte por ahí para que no te pueda llegar el jungla, tenerlo localizado y estar un poquito atento a tirar tus habilidades de área, que al final son picks, hablo de los magos, que normalmente camuflan mucho el que seas bueno o malo, porque sí que es verdad que un muy buen midlaner se nota, pero digamos que no se penaliza tanto socialmente en Smite por fallar habilidades. Y es raro que las falles porque realmente tienen mucho área. Algo siempre vas a dar, con lo cual algo de daño siempre vas a sumar y como que camuflas un poquito el hecho de que a lo mejor no eres tan bueno o no has tenido tan buena partida. Hay veces que te haces una partida de medio y se nota, y otras donde, bueno, dices, no he jugado muy bien, pero acabas con 30k porque tu pick hace daño en área global y haces muchísimo daño. En fin, en mi opinión, a día de hoy, tradicionalmente en Smite, el medio ha sido lo más fácil. Y vamos a seguir, como es obvio, por el ADC. Aunque es verdad que a día de hoy, en este mismo meta, el ADC es más fácil. ¿Por qué? Porque vas al ladito del support. Ya sé que en Ranked no se juega así, pero en el competitivo el support está con el ADC casi hasta el minuto 15. Por la línea, le gankea, le babysitea, en fin, lo tiene muy fácil, solo tiene que seguir al support al jungla. Y el late tiene que hacer lo mismo que el midlaner. A día de hoy el ADC es más fácil de jugar que el medio, pero tradicionalmente considero el ADC un puntito más difícil. Primero, porque son dioses que suelen tener precisión con los básicos. Se nota mucho el fallar un básico, no es como un midlaner que fallas una habilidad de un mago y te vas y no pasa nada. Aquí si fallas un par de básicos y el otro los acierta, te han ganado la presión. Digamos que es una línea donde la gente suele jugar más uno contra uno, y al jugar más uno contra uno, si no eres muy bueno, te pueden sacar ventaja y es muy fácil que te quedes muy bajo de nivel. Mientras que en el medio no juegas uno contra uno, y si te quedas bajo de nivel es porque no has podido hacerte midcans o porque el support ha farmeado al lado mucho tiempo, etc. Con lo cual, simplemente por ese componente de uno contra uno, lo considero una línea un poquito más complicada de jugar, por así decirlo, tradicionalmente en Smite. En cuanto al rol, pues es que es muy sencillo, solo tienes que escoger cuándo rotar y cuándo hacer split push. El late es lo mismo que el mago, es decir, estar
atrás, posicionarte bien, saber de dónde viene el jungla e intentar meter el mayor daño posible con tus básicos, tanto a los tanques rivales como al jungla, como a los carries, buscarte un poquito la vida. Y el objetivo solamente le tienes que dar al madero ahí del medio, ¿vale? O sea, al Fénix, al Fire o lo que sea. Un rol muy sencillito, están prácticamente empatados, en mi opinión. Y vamos a seguir con los solos. No es ninguna sorpresa, los roles de línea son los más fáciles de jugar en Smite porque solo tienes que jugar la línea entre comillas, no tienes que estar pendiente tantísimo del resto del mapa, ni se te penaliza tanto, ni tienes que jugar, digamos, a ese ajedrez que en realidad es Smite. Smite es más un juego de ajedrez que un Call of Duty, por mucho que el 90% de la gente juega Call of Duty en Smite, ¿vale? Pero tiene un poquito más de complicación. Sí que es verdad que los guerreros son picks fáciles de manejar, que cualquiera puede manejar y tal, pero al final pasan por muchos metas, tienes que saber jugar un montón de dioses contra un montón de dioses. Eso requiere, como os digo, mucho más conocimiento del juego y saber qué hace cada dios, etc, etc, etc. Además, aquí sí que tienes que controlar cuándo son los timers de la wave, porque es la línea más cortita entre torres, con lo cual es muy fácil vaquear mal y perderte tres minions. Eso es farmeo que pierdes. Tienes que estar atento cuándo van a salir los blues, tanto del rival como el tuyo, para saber cuándo meter presión o cuándo no hacer nada y jugar un poco más pasivo para que no te roben el bufo. Y tienes que saber de vez en cuando rotar, porque son laners. Si no rota, no vale para nada, porque en late no son buenos por norma general los picks, ¿vale? En late ya los carries se los empiezan a bajar, con lo cual un buen solo laner es el que consigue meter presión, ir bien farmeado, robar algún blue junto con la ayuda del jungla y rotar más o menos a partir del minuto 10, 15, por ahí, hacer una buena rotación que te puede dar un montón de ventaja al equipo. Eso es un buen solo laner. En late, pues buscarte la vida, eres una esponja de daño. Los hay más ofensivos, menos ofensivos. Si eres ofensivo, intenta matar al carry. Si eres más tanque, intenta hacer tiempo y generar espacio para tu equipo. Poco más, pero realmente en cuanto a la línea, aquí sí que juegas uno contra uno real. Es más una duel que otra cosa. Y tienes que saber optimizar un poquito dónde sacar ese extra sobre el otro solo laner. Y no creo que haya ninguna sorpresa. Se vienen los dos roles más importantes del juego y los que más incidencia tienen en la partida, que son el support y el jungla. Como ya habéis podido escuchar en la explicación, considero el support un poquito más fácil porque se le exige un poquito menos, porque tiene una versión más defensiva del mismo rol, que es el control de mapa, ¿vale? Aún así hay un salto cualitativo entre la dificultad de jugar un buen solo y jugar un buen support. Jugar un buen support es bastante más difícil, en mi opinión, que jugar un buen solo, porque tienes que estar a todo. Tienes que cuidar a todo tu equipo, tienes que guardear, tienes que estar a los objetivos, tienes que estar a los buffos rivales, saber cuándo invadir con el jungla, cuándo apoyar el equipo a una zona, dar buenos calls, cuándo jugar más defensivo, a quién vas a ayudar, a quién no vas a ayudar, cuándo tirar el sell, cuándo hacer engage. Son muchísimas cosas. Jugar bien un support es muy complicado, aunque la gente se empeña en jugarlo mal a posta, ¿vale? Va a farmear demasiado. Otra de las cosas importantes es esa. Cómo farmear es súper importante, lo diré en todos los vídeos. El support que está todo el rato a la misma línea no sabe farmear, estás arruinando a tu equipo. Tienes que saber jugar por debajo siempre. Es tu rol, tus ítems están hechos para que den más oro, para compensar el hecho de que vayas un poco por debajo, etc, etc, etc. Ahora mismo se dedican muchísimo a ir a la dúo, gankear muchísimo a la dúo, ayudar al que no matan de tu ADC y ayudarle a farmear por ahí. Pero ayudarle y dejándole farmear al mismo tiempo es complicado. De vez en cuando tiene que pillar algo de farmeo, de vez en cuando tiene que pillar algo de farmeo del jungla, de vez en cuando algo del medio. Si van a rotar varias personas al blue de la solo, tiene que ir también el support. Es decir, es un rol global, global defensivo. Sí que es verdad que se puede jugar de forma ofensiva, pero básicamente lo que tienes que hacer es proteger tu parte del mapa e intentar ganar espacios o tiempo en zonas del rival. Tienes que hacer un poquito de todo y eso conlleva mucha dificultad. Y por último, y para sorpresa de nadie, ya por descarte, el jungla, porque es un poquito lo que tiene que hacer el support, quitando un poquito la versión defensiva, pero sumando, digamos por así decirlo, el robo de farmeo en el mapa rival, el meter presión en qué línea, el cuándo llegar al counter gank, el cuándo robar farmeo, el cuándo voy a meter esa presión que me va a dar ese blue o que... Es decir, tienes que hacer lo mismo que el support, que es todo el control de mapa, pero al mismo tiempo buscarte la vida como si fuera una partida de ajedrez, en donde vas a sacar ese extra para ir por encima del jungla rival. Y muchas veces, sobre todo en competitivo, tienes que jugar por debajo de nivel de la partida, con lo cual tienes que tener incidencia a pesar de ir un poco por debajo, porque tienes que intentar no robar el farmeo de ninguna línea si puede ser, que para eso tienes toda la jungla. Y en teamfights, pues te tienes que meter ahí por los recovecos del mapa, buscarte un poquito la vida, leer o intentar decir dónde van a estar los wards enemigos, dónde está la gente enemiga, dónde están los carries enemigos y saber cuándo entrar. Es como un support, pero hipervitaminado, ¿vale? Porque se le va a exigir más, porque un jungla malo se nota muchísimo más que cualquier otro rol. Por eso la gente se queja de los junglas. Pero jugar bien un jungla, buenos junglas hay muy poquitos, muy, muy, muy poquitos. La mayoría, nivel
el SPL. El resto decae muchísimo y se nota porque es el rol más difícil, el que más toma de decisiones tienes que tener, el que más lectura de situaciones tienes que tener. Y además los picks, por norma general, por mucho que me queje del daño que hacen, suelen ser mecánicamente un poquito más exigentes que el resto. Los asesinos suelen ser los picks más difíciles de usar del juego. Con lo cual, sumado todo eso, el rol más difícil, sin ninguna duda, pero también el que tiene más impacto, sobre todo en nuestra partida. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya servido, sobre todo a los nuevos, una explicación de lo que tiene que hacer cada rol en una situación óptima. Creo que más o menos todo el mundo va a estar de acuerdo con mi lista. Igual es un poco egocéntrico decir esto, pero creo que si cambias mucho la lista no sabes de este juego, sinceramente. Sí que es verdad, puedes cambiar el ADC o el medio, me parece bien. Podrías argumentar que el support es más difícil que el jungla, no lo creo, pero podrías tener un punto ahí. Pero más o menos el orden es el de toda la vida: mid, ADC, solo support jungla, o ADC, mid, solo support jungla, según el meta, ¿de acuerdo? También varía mucho según si tienes en cuenta el competitivo, o si tienes en cuenta la ranked, o si tienes en cuenta las casual, ¿vale? Es un vídeo difícil, espero que os haya servido. Ponedme en comentarios cuál es vuestro orden. Intentar argumentarme si el orden es muy diferente, en qué creéis que no estáis de acuerdo conmigo, o añadir cositas que tiene que hacer cada rol para que la gente más novatilla pueda ir a comentarios, leer y todo eso. Ahora mismo estoy en directo, te puedes venir. Estoy tanto en plataforma morada como en plataforma roja, como en este canal me refiero. Y nada más, puedes suscribirte, que las 8000 gemas son en 2 días y participas ya si te suscribes hoy. No olvides suscribirte. Nos vemos, gente, espero que os haya gustado. Chao, chao.